mismo, Héctor, voy a presentar algo que le va a impactar mucho a la gente. Ajá. Pero señores, mire, antes, parece que hay dos o tres tráfalas en este país, hombres y mujeres, algunos que no se sabe todavía ni lo que son. Pero mire, parece que le está alguien pagando para que se pongan a regar cosas que no son. Están diciendo por ahí, gente salapastrosa, gente que no vale nada, señores. Y máxime, una mujer está regando también esto que no vale la pena ni mencionarla, que tiene hijos y tiene familia. Sin embargo, se está prestando para este jueguito de estar regando por ahí, diciéndole al pueblo que en un medio de comunicación que la hermanita de Lorenzo, la pequeña, le está regando a todo el mundo por ahí. Ay, quien mató a mi hermanito fue el novio de mi hermanita. Miren qué clase de tráfala, señoras y señores. Esto no, mire, estas personas no tienen vergüenza. Son unos gusanos. Unos gusanos y unas gusanas. Súper exclusivo. Se dio a la tarea. Que ya nosotros sabemos, mire, nosotros sabemos lo que ha dicho la niña. Pero parece que quieren proteger a alguien. Sí, sí, sí. Súper exclusivo se dio a la tarea de entrevistar al teniente Rafael Rosa, que es el que sabe de todo esto, con el sargento, el agente Simón Rosa. Porque ellos son estos los que están llevando toda esta investigación. Están en el caso Rafael y Simón. Eso es así. Señores, mire, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si esto es falso. Vamos a ver si esto es una patraña. Adelante, Silvia Hernández, que fue quien entrevistó a Rafael Rosa. Adelante, teniente. Ayer circularon unos rumores en diversos medios de que supuestamente una de las hermanitas de Lorenzo González Cacho está regando, diciéndole a las amiguitas que quien mató a Lorenzo fue el novio de su hermana. Me encuentro con el teniente Rafael Rosa, que está a cargo de este asesinato. Agente, ¿esta teoría se ha contemplado en algún momento en este caso de la muerte de Lorenzo? Nunca se ha contemplado eso. ¿Y a qué se debe esto? Porque ahora están diciendo que hay un novio de la hermanita, que la chiquita dice que fue el que lo mató. De la investigación nunca ha surgido ese tipo de información. Sí ha habido rumores, comentarios de pueblo y ese tipo de cosas, pero esta investigación, que es una investigación seria, nunca ha habido ese tipo de información. Cuando al principio se empezaba a decir que habían hijos de un alcalde, que era novio de la niña, que ya ellos dijeron que no, de un funcionario alto, ¿eso se investigó? O sea, ¿ustedes lo investigaron y llegaron a la conclusión que no es así? Eso surgió, pero eso nunca fue así, eso nunca ocurrió. ¿Por qué cree usted que están saliendo ahora estas balas locas, como decimos, de estar tal vez queriéndole echar la culpa a la hermana mayor de Lorenzo, o que fue su novio el que mató al nene? Bueno, realmente yo no te puedo decir por qué está surgiendo esto. Sí, lo que te puedo decir, ¿verdad?, que se está llevando a cabo una investigación seria y nosotros investigamos cualquier tipo de información que surja. Pero con relación a esto, yo te puedo asegurar que esto no es parte de investigación ni lo hemos tomado como ningún tipo de ángulo ni ese tipo de cosas. Obviamente ya eso ustedes lo han hablado, pero para reafirmarlo, ya pues ustedes han dicho más o menos un cuadro claro de quiénes eran las personas que se encontraban en la casa de Dorado esa noche del asesinato de Lorenzo. ¿Estaba ese jovencito novio de alguien allí? No, eso nunca ha surgido. Siempre estamos hablando de la señora Cacho y estas tres amistades, Naldi, William Marrero y Jesús Genaro Camacho, quienes alegadamente visitaron la casa. Eso es así. Y las dos niñas. Y las dos niñas, correcto. Y obviamente Lorenzo. Eso es así. ¿Siguen siendo los mismos los sospechosos? Ese es el mismo escenario. No hay novios ni ningún niño menor que pueda ser, ni que la niña fue la que lo mató. Nada de eso se está contemplando. Nada de eso, nada de eso. Señoras y señores, para las yagaretas de mangle, para personas, esto es triste. Es muy triste. Es triste que una mujer esté haciendo este comentario. Sí, sobre todo una mujer que puede porque ser porque los otros no va, ella no vale nada, pero los otros no valen nada. Sí. No valen peor. Señores, mire,
vamos a ser un poquito conscientes. Ya se sabe lo que pasó allí. Lo que pasa es que se necesitan unas pruebas. Allí no había ningún noviecito. Allí quienes estaban eran los que estaban. Tan sencillo como eso. No sean tan salapastrosos y salapastrosas. Estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de dos niñitas inocentes que están tratando de sanar. Y viene esta pelujilla, vienen estas personas tan indecentes y tan indeseables. Ahora a inventarse esto. Que esto, como esto había corrido un poquito, pero ellos como que siempre quieren reafirmar eso. Oiga, pero hay que tener como digo yo, candinga para regar una cosa que saben a ciencia cierta que no es verdad. Porque eso era una niña. Eso, una niña, señor. Eso es así. Así que, señoras y señores, recuerden bien. Usted quiere enterarse de algo. Del caso del niño Lorenzo, si nosotros, mire, hemos estudiado esto de arriba abajo, tenemos unos documentos, tenemos unos expedientes gigantísimos, de todo, con fotos y con todo. No escuche comentarios y menos a gente tráfala, gente que no vale la pena. Eso, no vale la pena. Eso es así. Señores, yo quiero ahora que todo Puerto Rico vea un video. Un video muy emotivo de lo que sucedió hoy mientras Ahmed Ali estaba recogiendo todas las pertenencias de sus tres hijos. Del niño Lorenzo, de la nena mayor y del nene, de la nena de la nena menor. Adelante.